Andrew. ¿Cómo te llamas? Dinos cuál fue tu experiencia de estar al volante de este vehículo con estos lentes. Hola, soy Oscar y fue totalmente algo difícil. El hecho de caminar incluso para poderle abrir la puerta a mi compañero fue realmente duro. No pude medir mi izquierda, la derecha más o menos la medí, pero la izquierda básicamente me cerré completamente. Y es algo que no se lo recomiendo a nadie porque sigue bastante. Gracias. Yo estoy en la sección de manejo distraído, que es una de las partes más importantes, ya es la causa de verdad más importante de muertes en el auto. Y bueno, aquí los pilotos les dan una vuelta de reconocimiento que debe ser perfecta. No pueden tirar conos, que es un pequeño circuito, un serpentín muy, muy sinuoso, para que ellos experimenten un poquito más a baja velocidad lo que puede suceder si te distraes. Y bueno, la segunda vuelta que dan ya es completamente distraídos por los pasajeros y también por el copiloto, para que ellos vean la diferencia de ir al 100% manejando o también ir distraídos. Que aquí, la verdad, todos se han dado cuenta que es muy peligroso ir distraídos con el celular, con una botella de agua, con el estéreo, con cualquier distractor es muy importante en el vehículo. Y esto es lo que hacemos en Fort Transmission. En este ejercicio fue para distracción y todo esto, ¿sí te distrajo? Bastante, sobre todo el estéreo, me hicieron sacar el celular, mandar un mensaje de texto. ¿Habías tomado conciencia de lo que podría significar
el subir al estéreo, a lo mejor irte pintando los labios? ¿Habías tomado conciencia acerca de esto, de los riesgos? Sí, la verdad es que en eso trato de ser bastante precavida, y por mi seguridad y la de mi bebé y la de mi familia, no trato de no hacerlo. Gracias. Hola, mucho gusto. Antonio Tame, bienvenido a Ford Driving Skills for Life México. Esta actividad se llama reconocimiento de peligro, y lo que estamos tratando de simular es un accidente en donde tenemos tres semáforos al fondo. Ahorita los semáforos están en color rojo y cambian a color verde. Pues cuando están en color verde significa que no hay ningún accidente, y de repente dos carriles cambian a rojo, se hace la simulación del accidente y tienes que escoger el carril verde. Entonces ahorita que pase otro vehículo vamos a ver toda esta simulación, y lo que la idea es de que no tienen ningún cono. Mi nombre es Emanuel, y lo que me llevo de esta experiencia es, si voy a manejar rápido, al menos tengo que estar concentrado para saber hacia dónde me puedo desplazar. ¿Te habías imaginado que en tan pocos segundos, a lo mejor no, que no fuera un semáforo, pero sí un vehículo que esté detenido, el tiempo de reacción que te toma? Pues sí, la verdad ahorita sí fui consciente, porque entre el espacio que se cambian los semáforos o se te puede atravesar un carro, el tiempo de respuesta sí puede cambiar mucho en que te estrelles contra el auto o puedas rescatar el golpe. Y por ejemplo, ¿con esto qué te llevas? ¿Que tienes que estar corriendo en las calles, o qué es lo que transmitirías? No, al contrario, que pues hay que manejar con los límites de velocidad para evitar accidentes. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Camacho, soy piloto profesional de drifting. Estamos aquí en el primer día de Ford Driving Skills for Life, en la edición México, bueno, Ciudad de México. Los estamos invitando a todos a que vengan a conocer nuestro módulo. Aquí en este módulo se llama Manejo y Control del Vehículo. Se trata de que ustedes tengan la sensación de un sobreviraje y sepan cómo controlarlo. Al menos la idea es que nunca les vaya a pasar en la calle, pero si les llega a pasar, ya estén preparados para controlarlo. Platícanos, ¿por qué se puede dar un sobreviraje? Mira, se puede dar por condiciones del pavimento. A lo mejor puede estar mojado, puede tener tierra, aceite, o sobre todo negligencia y exceso de velocidad en una curva. ¿Y cuál es la mejor forma para tratar de salir bien librado de esta situación? Pues la idea es que no nos pase. La idea es frenar antes de que hayamos llegado a la curva. Si nosotros ya estamos en la curva y sentimos que se nos está jalando el coche, primero lo que tenemos que hacer es desacelerar, no frenar, solo perder aceleración, y luego regresar a acelerar el coche para que recuperemos esa tracción. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gloria, eso es.
¿Te habías imaginado que es tan fácil perder el control de un vehículo? No, pero bueno, ahorita nos mostraron que puede ser muy fácil y que siempre tenemos que tener atención al trayecto, al camino donde vamos y siempre poner atención a la velocidad. Gracias.